¿Para qué necesito llevarlos en la dirección equivocada? Yo solo quería montar una bicicleta. Caminaste mucho y te fuiste muy lejos. Ay, eso fue porque estaba buscando una bicicleta. ¿Y me encontraste bolas por el camino? Bueno, no una que quisiera montar. ¿A dónde vas? A buscar una bicicleta. ¡No! ¡Tenemos que regresar a casa! ¡Ay, no había ninguna bicicleta! ¡Papá! Si vuelves a decir la palabra bicicleta, ya no voy a hablar contigo. Pero me gustan las bicicletas. Bicicletas. Papá. Es plural. Es lo mismo. Ay, perdón. ¿Por qué te fuiste? Desapareciste. Mamá y yo estábamos muy preocupados. Ella se quedó muy calladita y muy triste, esperando por la ventana a ver si regresabas. Lo único que me decía es que no quería que te buscara. Pero un día, cuando me mandó a comprar la leche a la tienda, me escapé. ¿Ah? Papá, ¿qué haces? Papá,
¡Ya te dije que no puedo levantarte! ¡Es la última, lo prometo! ¡Ay, está bien! ¡No! ¿Eh? ¡No! ¿Estás bien? Te dije que no puedo levantarte. ¿Peso mucho? ¡Creces mucho! Bicicletas.
Ay. Cuando los adultos se cansan, se van de vacaciones. ¿Vamos a ir de vacaciones? Sí, al mar, a donde está tu mamá. ¿Y cómo vamos a llegar allá? Pues en bicicleta. Pero es imposible andar en el mar con una bicicleta. Ni siquiera se llegar en la escuela. Eso depende. Depende del mar que quieras llegar. Ella jamás dijo que le gustara el mar. No tendría por qué haberte dicho. Es tu madre. Las mamás nunca dicen nada. ¿Pero por qué el mar? Si mi mamá odiaba el atún y siempre me cuidaba del sol y nunca me dejó tener un pez de mascota. Y todos los días me fui a la casa para que no hubiera ni un granito de arena. Eso lo hacía para molestarme, por no cumplir mi promesa. Yo siempre le prometí que la llevaría al mar. Ella amaba el mar. Le encantaba caminar sobre la arena y mojarse los pies con la espuma que corre a la orilla. Amaba a las ballenas. Creía que por ser tan grandes no podían vivir en casitas como nosotros y tuvieron que salir a buscar un lugar más grande. El mar. No te preocupes. Si creces mucho, siempre habrá un lugar más grande. Mamá siempre decía eso. ¿Y si la mañana no quedaba en tus casitas, pero no tuvieron otra opción? A veces no hay otra opción más que salir al mar. Yo siempre le prometí a tu madre que la llevaría el próximo domingo. Y luego el próximo domingo. Y luego el próximo domingo. Y así nos quedamos sin domingo. Pero ahora resulta que se fue sola. Yo tengo que encontrarla antes de que reme y se vaya muy lejos. Tu madre es de brazos muy fuertes. No sabe lo lejos que puede llegar con esos brazos. Y yo aquí perdiendo el tiempo. Ya no puedo. Perdón por... Tengo dos posibles teorías. La primera, que mamá
Eso no tiene sentido. ¿Y la segunda? Y le gustó tanto el mar que va a tardar más de lo planeado en regresar. Pero no puede regresar porque ya tenemos demasiado tiempo fuera. Ay, ¿qué no entiendes? Ya no podemos regresar. Además, ¿cómo vamos a regresar si ni siquiera sabemos dónde estamos? Yo sí sé. ¿Hacia dónde esconde el sol en ese camino de regreso a casa? No sé, porque desde la ventana de mi cuarto se pueden ver los atardeceres. Pues, hacia donde se oculta la constelación ballena. ¿Hay una constelación en forma de ballena? Sí, está por ahí. ¿Dónde? Búscala bien. No la veo. Tonta. ¡Mamá! ¡Mamá! Pasado, mañana. Y sabes que nunca voy a cansarme de eso.
La última vez que intenté contar algo fue cuando quise decirle a tu madre que la amaba. Y hasta me corrió de la casa. ¡Ay, bien! ¡Dame! Había una vez una mujer que estaba intentando mirar el mar, sentada sobre la rama de un árbol. Entonces, un hombre pasó por debajo de ella y la rama comenzó a moverse hasta que se rompió, cayendo encima del pobre hombre, que era muy flaco, pero eso sí, muy guapo, bello, bonito, bien hecho. Oye, está bien. Y el pobre hombre se arrastró con sus huesitos rotos hasta el hospital, alejándose de aquella mujer que solo se había quedado ahí tirada con el palito en la mano. Entonces, el palito comenzó a arrastrarla por el lodo. ¡Ay, no! ¡El estiércol! ¡La basura! ¡Y la mugre! Ya no la arrastraron. Una vez allí, no volvieron a separarse. Tal vez por compromiso, tal vez por amor. Pero lo que sí sabían es que ese palito tenía algo que ver con el destino. Y contra eso, no se puede. Es inevitable de cumplir. Como una promesa. ¿Qué? ¿Quién es él? No sé, no lo sé. ¿Cómo sabes todo esto? Ay, no lo sé, es todo. Ay, no vi nada. Pero soy malísimo contando historias. ¿Y si me lo dices en forma de cuento? En eso sí eres mujer. Me pediste que hiciera una sola cosa y ya la hice, así que buenas noches. Pero me lo vamos a buscar a mamá. Buenas noches. Thank you.
Pasita. Y lo peor de todo es que el palito ya no tiene ganas de avanzar, ni de girar, ni de nada. A lo mejor le caes mal, porque lo maltratas. Papá. ¿O es que ya no tienes un lugar a donde ir? Sí, tenemos que regresar a casa. Pero, ¿qué es una casa sin un papá y una mamá? Por eso debemos de regresar todos juntos. No, lo mejor es avanzar. No nos vamos a mover de aquí hasta saber qué hacer. Oye, entonces debemos encallar. Quizás se le olvidó lo que tiene que hacer, porque olvidando, se olvida lo que hay que olvidar. ¡Papá! ¡Papá! ¡Ay, no, no! ¡No te caigas! ¡No te caigas! Ay, perdón, hija, es que de repente me dio mucho sueño. ¡No, no! ¡No te duermas! No, yo estoy despierto, tú estás dormido. ¡No! ¡No cierres los ojos, papá! ¡Tanto tiempo fuera que ya estás enfermado! ¿Qué pasó? No sé, pensé que te querías dormir. Y yo afuera, y sin pijama, ¡qué indecencia! ¡Me mucho! ¿Me cargas? Bueno. Espera, ya se me olvidó cómo cargar. De todos modos, no ibas a poder hacerlo. ¿Y si me cuentas un cuento? Yo no sé contar cuentos. Siempre me cuentas uno para dormir. ¿Yo? Todas las noches, sin falta. Pues si tú lo dices, supongo que sé hacerlo. Te contaré la historia de la ballena que se subió a una bicicleta y la rompió por gorda. ¿Ballenas en bicicleta? Las ballenas ni siquiera saben andar en bicicleta. Alguien debe de enseñarles a pedalear con sus enormes colas, debe ser muy difícil. Papá, ¿qué le pasa? Si la ballena se sigue cayendo, pronto desaparecerá de la faz de la tierra o del mar, da igual. Papá, no tiene sentido lo que estás diciendo. Hoy debemos poner a todas las ballenas a dieta, no queremos más ballenas gordas. ¡Todas las ballenas son gordas! ¡Ya sé! Tendremos una fábrica de bicicletas para ballenas. Será un éxito. Todas las ballenas comprarán la suya porque en estos días ya no está de moda nadar. Lo de hoy es pedalear. ¡Déjame decir tonterías! ¿Quién eres tú para decirme que estoy diciendo tonterías? ¡Tu hija! ¿Cuál hija? Tu única hija. No te recuerdo. Pensamos en el mar.
en el mar. ¿Estás diciendo que mamá no va a regresar? No. Estoy diciendo que es más bonito el mar. Que no me quieren, ¿verdad? De seguro quieren tener una hija ballena. A eso van al mar. Vivirán en algún coral, serán muy felices y se olvidarán de mí. Ay, mira qué bonito. Pastina. Ay, es muy difícil ignorarte cuando no hay nada. Y
abuelito que me trajo a papá. Pero ahora, ¿dónde quiere llevarlo a él? ¡Debe ser esa bicicleta que tanto quiere! Si la encuentra, irá tras mamá. Y si mamá está muy lejos y él va tras ella, ¿cómo van a regresar? Me quedaré sola. No puedo quedarme esperando en la costa. Voy a crecer y ellos no van a estar ahí para verlo. Me estarán haciendo lo que siempre quisieron. Debería darle el palito a papá, sin importar que me quede sola. A veces hacer lo correcto se siente tan triste. Y estoy segura que no la tuviste.
lentamente tu esposa. Por eso el patito no funcionaba contigo. Porque tú ya estabas donde debías estar. Conmigo. Esa es la historia que no me querías contar. De cómo tú y mamá se conocieron. No lo entiendo. ¿Por qué tengo que despedirme de ti? Yo tampoco lo entiendo. A mí nunca me han gustado las despedidas. Por eso yo me fui así sin decir nada. Las bicicletas no pedalean hacia atrás. Lo importante es que tú no nos olvides. Los recuerdos se pierden más fácil que un papá buscando una bicicleta. ¿Recuerdas cuando te cargaba? Pues ahora te toca a ti. No, ven acá. No, yo no puedo. Ven acá. No, yo no puedo. Ven acá. No. Solo pasará un empujoncito. Ya no puedo quedarme. Además, acabo de recordar una cosa. ¿Qué? No me enseñaste cómo usar los frenos. Adiós, papá. Adiós, mamá. Los hermanos no vuelvo a encontrar. Thank you.